gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Crown shyness o la timidez en los árboles es este fenómeno donde los árboles evitan el contacto entre sus ramas y sus hojas. Suele darse en bosques de árboles de la misma especie, sin embargo también se da en los bosques mixtos. Gracias a este fenómeno se evita que el árbol le dé sombra a otro, además de retardar el avance de plagas. Debido a su tamaño, posición y longevidad, las copas de los árboles reflejan y determinan muchas características y funciones del ecosistema. Además que el tamaño de la corona indica el área foliar y las condiciones de crecimiento de los árboles. El efecto visual de este fenómeno es bastante sorprendente, ya que crea bordes claramente definidos, similares a grietas cuando se observa desde abajo. Aunque el fenómeno se observó por primera vez en la década de 1920, los científicos aún no han llegado a una razón específica de qué es lo que lo causa, y tampoco no han habido suficientes investigaciones al respecto. Por algún motivo, en ciertas especies de árboles, las copas crecen sin nunca tocarse, con lo cual se forma un dosel con brechas. Se sabe que esta timidez ocurre en los eucaliptos, la conífera pice de Sitka en Alaska y el alarce en Japón, entre otras especies, tanto entre sí como en combinación con otros árboles. Existen varias hipótesis sobre este comportamiento, una de ellas es que los árboles evitan el daño físico de una rama con la otra cuando hay muchísimo viento, otra plantea que gracias a los receptores que se encuentran en las hojas, los árboles las detectan y no crecen en dirección donde ya se encuentra otro árbol. Estéticamente se trata de un fenómeno muy impresionante, sobre todo tomando en cuenta que su formación es completamente natural. La diversidad de especies de árboles en un bosque mejora las condiciones de fertilidad del suelo y de las micorrizas, que son esta simbiosis entre hongos y plantas que ocurre en las raíces, y aumenta la resiliencia a disturbios. En este fenómeno en específico, la diversidad morfológica provoca que se optimice tanto el uso de espacio como el aprovechamiento de la luz. En bosques mixtos, el fenómeno de la timidez juega un papel muy importante permitiendo que especies se acoplen en una misma área. Las especies que tienen forma de punta suelen estar adaptadas a la sombra que les proporciona esta forma de cono. La timidez también puede ser un ejemplo de alelopatía, y la alelopatía pues es este fenómeno natural que viene a englobar todas las interacciones entre organismos por medio de compuestos bioquímicos. Es un tipo de influencia de un organismo a otro. A pesar de las pocas investigaciones que se han llevado a cabo sobre la timidez de las plantas, tenemos uno que podemos destacar. Maxwell Ralph Jacobs, un botánico australiano que dedicó gran parte de su carrera al estudio del eucalipto, que es endémico de Australia, y en este estudio pues él encontró que todo apuntaba hacia la abrasión. La abrasión es esta fricción propia del contacto entre una rama con otra, donde dañan sus tejidos y pues limitan su crecimiento. Las hojas y las ramas pues chocan y dejan de crecer. Las plantas no son inteligentes, pero tienen fotorreceptores que operan y se activan en función de la luz, y es obviamente que lo necesitan pues para realizar la fotosíntesis. El objetivo pues es competir por la luz, ya que en algunos ecosistemas es bastante escasa, y en este caso pues la timidez es una separación para repartirse esa luz disponible. Así que si quieren saber más acerca de este interesante fenómeno, les voy a dejar el link a un paper que es de Open Access y se los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Y esto sería todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Si quieren apoyar estos videos y este contenido, les recuerdo que The Biologist Apprentice ya está en Patreon, así que pueden ir a revisar esa página y no se olviden de visitar thebiologistapprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales y checar la tienda. Y yo los veo en el siguiente video. Bye.